Buenas tardes, queridos amigos. Me complace saludarlos y darles la bienvenida a nuestro programa Línea de Clase correspondiente a hoy, miércoles 12 de abril del 2023. Un día como mañana, jueves 13, se inaugurará en el Auditorio Mochica del Ministerio de Cultura un evento convocado por la Casa Mariátegui bajo la dirección de Ernesto Romero. Un simposio dedicado a recordar el centenario del retorno de Mariátegui de su periplo europeo, 100 años del regreso de la Mauta de su experiencia en el viejo continente. En realidad es una circunstancia en la cual se evocará no solo lo que ocurrió en ese periodo entre 1919 y 1923, sino también un poco la antesala de esa circunstancia y la secuela. Es decir, el trabajo posterior de la Mauta. En definitiva, una manera de evocar también a Mariátegui en el momento en el que se recuerda el 16 de abril, un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se trata entonces de evocar la figura de esta importante personalidad del proceso peruano, el ciudadano nuestro más importante del Perú del siglo XX, y considerado el primer marxista de América. Hay que recordar en realidad cuál era el escenario europeo en este periodo en el cual Mariátegui estuvo en esos lares. Europa vivía devastada por la guerra, ciudades destruidas, campos arrasados, poblaciones pauperizadas, inflación, crisis económica, pobreza, descomposición social, miseria. Eran los rasgos más distintivos del viejo continente en ese periodo. En 1919, el año en que Mariátegui llegó al viejo continente, apareció por primera vez un periódico comunista, Le Ordine Nuovo, dirigido por Antonio Gramsci, que asomó al escenario italiano el 1 de mayo de 1919. Esta publicación tenía en su parte anterior, es decir, junto al título de la edición, una consigna que reflejaba el pensamiento de Gramsci, pero además el mensaje que era urgente en esas circunstancias. Ese mensaje era un llamamiento a los trabajadores y a la población. Decía más o menos textualmente lo siguiente: instruíos, porque necesitaremos urgentemente de vuestra inteligencia. Agitaos, porque necesitaremos urgentemente de vuestro entusiasmo. Y organizaos, porque necesitaremos urgentemente de vuestra fuerza. Eran los tres elementos esenciales que requería la clase obrera en esa época para salir adelante. Es decir, pensar con inteligencia, mostrar entusiasmo en la lucha y fuerza en la capacidad de combate de la población y los trabajadores. El 11 de septiembre de ese año, poco antes que Mariátegui arribara a Europa, en Le Ordine Nuovo se publicó un llamamiento a los comisarios de fábrica. Se trataba de la primera huelga obrera que ocurría en la ciudad de Turín, en las grandes usinas de la Fiat, esta gran empresa que producía los automóviles que se hicieron famosos durante todo el siglo XX y que aún subsiste. La agitación social, la convulsión laboral eran prácticamente el común denominador en esta circunstancia. En octubre fue que Mariátegui partió de Lima, llegó a comienzos de diciembre a Francia y en realidad recaló en Italia solo en los primeros días de enero de 1920.
En enero de 1920 ya Italia era una zona bastante convulsa. Era un país, digamos, atravesado por agudos conflictos sociales. Pero en general vale la pena no solo recordar esto, sino también ver el escenario de los distintos países de Europa en esa circunstancia. No solo porque esos escenarios condicionaron el pensamiento y la acción de Mariátegui, sino también porque Mariátegui visitó una buena parte de estos países y conoció directamente la realidad que ellos afrontaban. Efectivamente, en Alemania se vivía la crisis de posguerra. En Hungría se había producido la revolución de Béla Kun, que luego caería y daría lugar al surgimiento de la dictadura fascista del almirante Horthy. Pero en ese momento, en 1919, en Bulgaria, estaba en el gobierno la Unión Agraria Popular Búlgara, el partido de Stambolinski, que luego sería derrocado en 1923 por el régimen fascista de Sanko. En Italia había naturalmente una crisis, digamos, de la dominación capitalista, atravesada por una monarquía corrupta, la del rey Humberto, que prácticamente no alcanzaba a controlar la situación nacional y que compartía el poder con los partidos tradicionales, que eran los partidos de la burguesía tradicional, la burguesía clásica italiana. Hemos hablado de Alemania, que sufría los efectos de la posguerra, pero debemos recordar que en ese país también ocurrían violentas convulsiones sociales. Se había proclamado la República Soviética de Baviera, por ejemplo, se habría de producir luego en 1919, 1920 y 1921 la Revolución Alemana, que Mariátegui definiría como la huelga general de un ejército vencido, pues en realidad no hubo prácticamente una resistencia real de la estructura militar germana en esa época, salvo la acción criminal de pequeños grupos que luego dieron nacimiento a las fuerzas que incubaran el nazismo, la variante alemana del fascismo. En octubre de ese año, bueno, en abril de ese año se habían producido las huelgas en la Fiat, las grandes huelgas en la Fiat, que Mariátegui habría de apreciar de una manera muy directa, porque él visitó las usinas de la Fiat y tuvo contacto con los trabajadores, con los obreros. Opinaría sobre ello más tarde. En octubre de ese año, en el proceso de unificación y de coordinación de las fuerzas progresistas y bajo la tutela, bajo la orientación y la guía de la Internacional Comunista, se logró la unidad de tres fracciones, de tres corrientes, de tres tendencias que existían en el interior de Italia. Eran tres corrientes revolucionarias comunistas, pero que no se ponían de acuerdo en función de criterios tácticos. Los abstencionistas de Bordiga, los eleccionistas de Terracini y Togliatti, y el destacamento que se llamaba Educación y Cultura, que dirigía Antonio Gramsci. Se pusieron finalmente de acuerdo para liberar una lucha al interior del Partido Socialista para convertir a este partido en un partido marxista-leninista. En 1921, cuando comienza enero de 1921, el nuevo año, el Le Ordine Nuovo, la revista semanal de Gramsci, pasa a convertirse en un diario, como consecuencia precisamente de este proceso de fortalecimiento y unidad de las fuerzas más avanzadas del proceso social. Entonces, este nuevo diario aparece con una consigna que dice: la verdad, decir la verdad es revolucionario. En realidad, era el concepto que en otro contexto y en otra circunstancia habría dicho José Martí: la verdad os hará libres.
Efectivamente, la verdad eres un instrumento del pensamiento y de la acción revolucionaria. Bueno, esto tiene que ver, está vinculado al hecho que en enero de 1921 ocurrió en Livorno, en Italia, el Congreso del Partido Socialista. En este Congreso, los grupos más revolucionarios, más izquierdistas, lograron una presencia significativa y decidieron retirarse del Partido Socialista para fundar el Partido Comunista. El Partido Comunista Italiano surgió precisamente en enero de 1921. En este Congreso, es importante subrayarlo, participaron distintas personalidades importantes. Una de ellas fue Jorge Dimitrov, que asistió a ese evento en su condición de secretario general del Buró para Europa Occidental de la Internacional Comunista. Estuvo Antonio Gramsci, que era el máximo dirigente más caracterizado o el más ranqueado, entre comillas, dirigente de los comunistas italianos. Estuvo Palmiro Togliatti, que luego fue la figura más destacada de los comunistas, precisamente porque sobrevivió a la guerra y logró luego, desde la Segunda Guerra Mundial, convertirse en la figura más significativa del escenario político italiano. También ciertamente estuvo en este proceso una personalidad tan importante como Mariátegui. Mariátegui asistió a este evento en su condición de periodista. Se conserva el carnet de su asistencia, su reconocimiento como delegado a este Congreso de la Internacional del Partido Comunista Italiano. Mariátegui en todo este tiempo, en su estancia italiana, escribió artículos que se publicaron en diversos periódicos, como por ejemplo, no recuerdo en este momento los nombres de los periódicos, El Tiempo, me parece que fue uno de ellos. Bueno, pero estos artículos fueron recogidos después en un pequeño libro que se llama Las Cartas de Italia. En estos artículos, Mariátegui habla no solo del escenario político europeo, sino también del escenario cultural, de la vida cultural, de los escritores, de los pensadores, de los grandes filósofos. Y entonces habla, por ejemplo, de Benedetto Croce, habla de otras personalidades del mundo europeo, como Román Rolán, como el hombre de teatro Pirandello, por ejemplo. Es decir, personalidades que destacaron y además acontecimientos importantes que él pudo percibir como consecuencia de su estancia europea. Las cartas de Italia recogieron gran parte del pensamiento de Mariátegui, pero al mismo tiempo gran parte de los acontecimientos que vivió Europa en aquellos años. Es importante destacar que en este periodo en Europa surgieron los consejos obreros. Los consejos obreros formaron parte de la forma de lucha de los trabajadores. En realidad, los consejos obreros fueron, digamos, algo así como la semilla de los sindicatos. Eran las organizaciones de lucha de los trabajadores, pero al mismo tiempo tenían a su cargo la administración de las empresas en la medida que podía participar en la conducción o en la administración de las mismas. Los consejos obreros entonces tenían una doble función, la función de combatir o de preservar los derechos y las conquistas laborales, pero al mismo tiempo de garantizar el desarrollo de la producción, el desarrollo de la industria, de la promoción del bienestar social, de la productividad en el trabajo y en general del desarrollo del proceso de industrialización en Italia. Es muy importante el surgimiento de los consejos obreros porque ellos jugaron un rol significativo en este periodo de la historia cuando el capitalismo hacía crisis y llegaba a extremos de virtual descomposición. Es muy importante señalar también que en 1922 tuvo lugar el cuarto congreso de la Internacional Comunista. Este cuarto congreso tuvo un signo característico, no solo que fue el último congreso al cual asistió Lenin,
sino que también fue un congreso en el cual Lenin expuso las 25 tesis referidas al Frente Único Proletario, al Frente Único Obrero. Estas 25 tesis de 1921 fueron trascendentes y jugaron un rol muy importante porque fueron tomadas por varias personas, varios dirigentes comunistas de la época. Por ejemplo, Jorge Dimitro, en los editoriales del periódico de los comunistas búlgaros, El Diario del Pueblo, publicó sus artículos sobre el Frente Único Obrero, basados en las tesis de la Internacional Comunista. Bueno, Gramsci habló del Frente Único y además de la unidad de los obreros y los intelectuales, el pensamiento del trabajo y el pensamiento de la cultura. Entonces, también basado en estas tesis. Y Mariátegui desarrolla sus concepciones referidas al Frente Único, tomando también como base estas tesis del Internacional Comunista. Por eso es que los artículos de Dimitrov, de Mariátegui y de Gramsci se parecen en la esencia, incluso en algunos casos hasta en la forma de la exposición. Naturalmente que cada uno de ellos los toma a su manera y además de acuerdo a su propia realidad. En otras palabras, lo recrea, pero lo recrea a partir de un mensaje que tiene un criterio común, es decir, que sintetizan un mismo mensaje. En este periodo, en 1922, Mariátegui se ve forzado a salir de Roma porque arrecia la represión contra los comunistas. El gobierno de la derecha tradicional, de la derecha burguesa, acosado por el fascismo, se va derechizando. Y entonces comienza la represión contra los comunistas y el movimiento popular. Mariátegui, que está viviendo en Roma, pero que viaja por todo el país, decide retirarse y se va a Génova primero y luego va a salir de Alemania, de Italia, y se va a Alemania. Y está en Alemania ya. Cuando el 22 de octubre de 1922 ocurre la marcha sobre Roma, este acontecimiento tan significativo que dio lugar al triunfo del fascismo, a la instalación del gobierno de Benito Mussolini. Cuando se produce la marcha sobre Roma, el rey Humberto capitula, la burguesía capitula y permiten entonces el ascenso de Mussolini al poder. Es un gobierno que originalmente se llama gobierno de coalición, pero en realidad no es un gobierno de coalición, es un gobierno en el cual prima el fascismo y que lleva de furgón de cola algunos exponentes de la democracia burguesa que van a capitular rápidamente frente a la actividad briosa, violenta, aguerrida y agresiva del fascismo. También en este periodo se realiza en Génova un evento muy importante. Es la elección, la realización de la Conferencia Económica Internacional. Esta Conferencia Económica Internacional causa un gran interés en su momento, concita un gran interés en su momento, porque se especula en todos los medios que a este evento va a concurrir Lenin. Entonces, hay una gran expectativa, sobre todo en Italia, pero en general en Europa, sobre la presunta visita de Lenin a Europa Occidental. Finalmente, Lenin no puede concurrir y entonces quien preside la delegación soviética a esta Conferencia Económica Internacional es Chicherin, que es un representante diplomático, un diplomático muy caracterizado del régimen soviético. Bueno, Lenin entrevista a Chicherin en esta circunstancia y envía esta entrevista a la prensa peruana. También en estos mismos días se produce en Roma la elección del Papa Pío IX. Mariátegui, que no estaba en Roma, pero decide visitar Roma por estos días, la elección del Papa, va a tomar algunas fotos en el Vaticano, en la Plaza del Vaticano, ante la Basílica de San Pedro, y expresa también sus impresiones respecto al papado, a la Iglesia y a la importancia de la elección de esta autoridad pontifical tan significativa para un sector de la humanidad.
Es importante señalar además que cuando se habla de los consejos obreros, de las fábricas y del poder del proletariado en ese entonces, que Mariátegui valora altamente, toma en cuenta diversos elementos. Mariátegui en realidad logra desarrollar su pensamiento marxista con su experiencia europea. Cuando él parte del Perú, digamos, a partir de 1918, cuando decide enrumbarse hacia el socialismo y dice, nauseado de la política criolla, me enrumbé resueltamente al socialismo, tiene una, digamos, un entusiasmo revolucionario y una voluntad, un instinto de clase que lo lleva a considerar el socialismo como una alternativa. Pero no es ciertamente un marxista todavía, tiene una voluntad socialista, pero su concepción marxista la va a desarrollar, la va a adquirir y la va a desarrollar en Europa. Y ahí va a comprender la naturaleza y la esencia del marxismo en su dimensión. Por eso en esa época va a escribir materiales que después van a ser recogidos en este libro, La defensa del marxismo. Y aquí habla muy bien de del vínculo entre el marxismo y la lucha de la clase obrera. Dice, el marxismo es totalmente extraño y contrario a estas mediocres especulaciones altruistas y filantrópicas. Los marxistas no creen que la empresa de crear un nuevo orden social es superior al orden capitalista incumba a una amorfa masa de parias y de oprimidos, guiada por evangélicos, predicadores del bien. La energía revolucionaria del socialismo no se afirma, dice, de compasión ni de envidia en la lucha de clases donde residen todos, es en la lucha de clases donde residen todos los elementos de lo sublime y heroico de su ascensión. El proletariado debe elevarse a una moral de productores que es distante y distinta de la moral de esclavos, de que oficiosamente se empeña en proveerla a sus gratuitos profesores de moral horrorizados de su materialismo. El proletariado, dice, no ingresa en la historia políticamente, sino como clase social en el instante en que descubre su misión de edificar con los elementos allegados por el nuevo esfuerzo humano, moral y moral o amoral, justo o injusto, un orden social superior. Y a esta capacidad no se ha arribado por milagro. Adquiere situándose sólidamente en el terreno de la economía, de la producción. Su moral de clase depende de la energía y heroísmo con que opera en este terreno y de la amplitud con que se conozca y domine la economía burguesa. Es importante entonces el pensamiento de Mariátegui, que es el que va a recoger él precisamente de estos consejos obreros y de estas luchas obreras del proletariado, digamos, el proletariado europeo de la época. Es muy importante para terminar cuando se habla del pensamiento de Mariátegui y de digamos, las lecciones que Mariátegui recibe de su estancia europea. Recordar lo que Lamauta dijo en sus conversaciones referidas a esta experiencia. Él dijo así: nos habíamos entregado sin reservas hasta la última célula con una ansia subconsciente de evasión a Europa y a su existencia, a su tragedia, y descubrimos al final, sobre todo, nuestra propia realidad, nuestra propia tragedia, la del Perú, la de Hispanoamérica. El itinerario de Europa había sido para nosotros el del mejor y más tremendo descubrimiento de América. Es decir,
Él había efectivamente conocido más la realidad latinoamericana y la realidad nacional a partir de no solo el estudio teórico del marxismo, sino además a través del conocimiento y el dominio de la realidad europea, que era el dominio de la realidad capitalista en crisis de la época. Esto es muy importante porque tiene que ver además con el hecho que Mariátegui va a regresar al Perú para aplicar estas concepciones. Y entonces va a recoger lo que sembró. En Italia sembró en 1922 la primera célula comunista, la integrada por Palmiro Maquiavelo, el diplomático, por el doctor Carlos Roe, por el propio Falcón y el mismo Mariátegui. Esta célula que va a existir en Roma se va a disolver después, pero va a tomar el acuerdo de encargarle a Mariátegui que en su retorno al Perú forme precisamente la organización comunista que ellos habían concebido como herramienta fundamental para la lucha revolucionaria. Y entonces Mariátegui va a hacer eso. En su última etapa de resistencia, de residencia en Europa, Mariátegui va a visitar varios países, va a visitar Alemania, donde está alrededor de 7, 8 meses, va a visitar el país checo, va a estar en Praga, va a visitar Hungría y va a conocer un poco el drama húngaro y va a escribir sobre el drama húngaro y el drama búlgaro, que lo va a recoger muy claramente porque lo tiene anotado en sus escritos fundamentales, y luego va a retornar para partir de Amberes, es decir, de un puerto de Bélgica, de regreso al Perú en 1923. Mariátegui va a llegar al Perú en marzo, el 17 de marzo de 1923, para emprender ya su obra en nuestro país. Esta obra en nuestro país es más conocida y seguramente vamos a ocuparnos de ella también en otras circunstancias. Por lo pronto, apoyemos la realización de este evento sobre Mariátegui en el Ministerio de Cultura, bajo el auspicio de la Casa Mariátegui, y naturalmente estaremos juntos celebrando, recordando la figura de la Mauta y evocando también el 16 de abril, la fecha de su defunción, colocando una ofrenda floral el día domingo a las 12 del día en el Parque de Mariátegui en la avenida 28 de Julio. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.